Estamos con Cristian Belaustegui de la Cámara de Arrendatarios Rurales. Vamos a hablar un poquito de cómo es ese mercado, para los que no estamos en eso un poco complejo, pero también de cómo está la compra y venta de campo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Charlo? ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo está el mercado de... ¿Se mueve la compra y la venta de los campos? Paso a comentarte un poco el mercado, pero aclaro que es la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. De Inmobiliarias Rurales, bueno. No, el mercado está tranquilo, el mercado de compra-venta de campos está tranquilo, estamos, digamos, una vulgaridad para comentarlo, es calma chicha. Sí. O sea, no hay... ¿Está planchado? Está casi planchado, no hay viento, no hay, no hay tendencias. Si bien ya se asume en el mercado que desde el 2011... fecha más o menos marcada de los picos de precio en la tierra, ha bajado alrededor de un 20 o un 25%. ¿En moneda fuerte? Hablamos en dólares, sí, porque el mercado de tierras en la Argentina, sí, como en el mundo, se mide en dólares. ¿Qué pasó con eso, con esa creencia, no sé, decime si es cierta, de que para un extranjero con otra moneda, todavía esto era una excelente inversión y en términos del mundo estaba barato y era una inversión extraordinaria? Claro, nosotros en diciembre del 2011, justo con el cambio de gobierno, la nueva vuelta de la presidenta, se promulga la ley de tierras, la ley de extranjerización de tierras. ¿Pone un límite a la compra de extranjeros? Bueno, esta ley se promulga sin mucho debate. La ley marcaba, o el reglamento marcaba, que había 180 días para hacer el censo a partir de febrero del 2012. Fue toda una sorpresa, porque la ley permite hasta el 15% de la superficie del territorio rural de la República Argentina que esté en manos de extranjeros. Fueron el 6%. O sea, había un 9% disponible. Un 9% disponible, que no es poca cosa en el inmenso territorio que nosotros tenemos. Y entonces rápidamente vinieron a comprar ese 9%. Entonces, Ese 9% son 24 millones de hectáreas que todavía están disponibles para la venta a extranjeros, más o menos en distintas provincias. ¿Y? Pero, por ejemplo, para romper el mito de la extranjerización, sí, la provincia de Buenos Aires tiene el 3,3%, la provincia de Córdoba tiene el 1% de extranjerización, la provincia de Entre Ríos tiene el 3,5%. ¿Tiene mucho la Patagonia? No, digo tampoco, porque conozco campos muy grandes, sí, más allá de lo que rindan, ¿eh? Pero la Patagonia también es inmensa, ¿eh? Sí, sí. Comienza la segunda etapa de aplicación de la ley, que es la reglamentación de las equivalencias. ¿Qué es esto? Esto es, la ley dicta un módulo de 1.000 hectáreas en zona núcleo y esas 1.000 hectáreas se... Claro. Llevan a las distintas regiones y provincias. 30.000 en Santa Cruz, 3.000 en tal lado, claro. Deberes, labores, sí, que tenían que hacer las provincias, fundamentalmente, con la nación. Eso todavía no está terminado. O sea que todavía hay 8 provincias que no tienen concluidas sus equivalencias para facilitar el acceso. O sea, la resultante es que ese margen todavía disponible a derecho no se puede comercializar porque no terminó el estudio previo. No se puede comercializar plenamente porque si no están presentadas las equivalencias, claro, el extranjero únicamente puede comprar hasta 1.000 hectáreas, claro, esté donde, claro, esté. Claro. Entonces, salvo que sea venado tuerto, no se puede comprar. Exacto. Bueno, ¿cómo impactó este tema que, según el ministro, no hay cepo, pero... la gente piensa que hay cepo? ¿Cómo impactó en el mercado? En nuestro mercado nos complicó mucho, porque el idioma de valorización de la tierra en la Argentina desde hace más de 40 años, claro, es el dólar. El dólar. El único dólar que hay, el dólar que se compara en todos los países. La tierra está dolarizada, las operaciones se hacen en dólares, se pagan en dólares. Y el hecho de no poder comprar dólares, no poder transferir dólares al exterior, no poder recibir limpiamente dólares del exterior hacia la Argentina, limpiamente me refiero porque pasan a través del Banco Central y terminan siendo un dólar no representativo. Eso complicó mucho las operaciones.
Entonces, sumado a distintas otras circunstancias, el mercado empezó a no operar, empezó a declinar, se nacionalizó. Claro. Todos sabemos que nosotros, ante algún, algún amago de cambio desde el punto de vista político, enseguida nos retraemos. El 2012 fue un año complicado porque tuvimos el anuncio de Vamos por Todo y todo eso frenó la, la actividad, la inversión. Hay que recordar que la inversión de un campo es una inversión de mediano y largo plazo, no es una inversión para entrar. No, claro, por generaciones habitualmente. ¿Cómo imaginan un cambio de gobierno? No importa si es Scioli, Macri, Masso, quien fuera. ¿Cómo imaginan lo que viene? Bueno, imaginamos un contexto más favorable, más amigable hacia el sector agropecuario. Nosotros estamos, a pesar de ser sector inmobiliario rural, estamos directamente ligados a los temas de producción. La ruralidad famosa. Exactamente. Hoy estamos en un periodo de bajísima renta. Uh-huh. La renta tiene mucho que ver con el valor de la tierra. Claro. Y la proyección de la renta en el tiempo se liga directamente. Hay expectativas favorables, no desmesuradamente favorables, porque la renta todavía va a seguir reacomodándose. Bueno, y el último tema que es esto que ahora existe hace muchos años, pero ahora en mayor volumen, es donde alguien va con una empresa, con un pulo solo, porque tiene máquinas, y arregla con el dueño del campo y parten el producto. Uh-huh. En un momento fue una plata fija, después debe ser por ciento de lo que rinden. ¿Cómo está ese mercado? Bueno, este es un año de excelentísimos rindes. Vamos a tener una cosecha récord. 59 millones de toneladas de soja. Casi 60. Y, sí. Pero en números, la gente. Pero una caída del precio de la soja muy grande. Claro, la renta ha caído sustancialmente por un tema fundamentalmente de mercados internacionales, de caída de commodities en general, incluidas las agrícolas. Pero bueno, nosotros sumamos un tipo de cambio diferenciado, sumamos las retenciones, sumamos una carga impositiva enorme. Claro. El agricultor carga hoy con más del 85% de su ingreso, son impuestos. La gente del campo, y ustedes son gente del campo, como decías recién, vienen malos tiempos, se queja, pero quiere seguir el negocio y sigue apostando que va a ser mejor. Eso es siempre firme. Absolutamente. No, no cambia de rubro. No, estamos pasando por un mal momento, todo el mundo lo sabe, pero de los malos pasa a los buenos, así que la gente está preparándose. Que el mundo ayude con los precios un poco también. Que el mundo ayude a los precios y que acá se liberen un poco las ataduras. Del trigo y demás, ¿no? Y que se renueven las conversaciones con el gobierno. Cristian, gracias por la clase. No, bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Cristian Belaustegui, en Hombres de Campo.